Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah Emet del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el Rabino Manny Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Ready? No. ¿Qué? ¿Estamos ahí? ¿Estamos tarde? ¿Qué hora es? ¿A 7:30? No, ya no. Estamos... se supone que empezamos a las 7 y ya estamos 5 minutos tarde. Bueno, tenemos en México... ¡México! México es diferente. Tenemos primero Sharon. ¿Ustedes saben que soy mexicano? Tenemos a Ariel Yehudi en Oaxaca. Tenemos a... Y tengo aquí el alcalde de Oaxaca conmigo. Y el gobernador de Oaxaca. De Yanides, Sara Balsara también en México. Carreño en Oaxaca. Ten cuidado. Cheo en Puerto Rico. Tú no diste hongos de allá de Oaxaca. No, 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 contento que estás. César, esta es Daniela Gobea en México, Eduardo Ramos en México, Efren en Venezuela. ¿Quién? ¿Quién? Efren. Ajá. ¿En qué parte de Venezuela? ¿Dónde está? No, no dice así. Pregúntale. Ahora voy a averiguar. Efren. Elena en Houston. No, we have a group en Caracas. Está Efren. En Caracas. Emanuel está en Caracas también. Enrique y Silvia en México. Eric está en México también. Fabio Guerra en Bogotá. Gaby en Chile. No, ¿está en Gustavo? Está Gilberto Menchaca en Hudson. Guido en Lima. Bueno, ¿qué es lo que dijiste? ¿El último ese? Menchaca. ¿El que antes de ese? Ese es en México. Ya. Yeah. ¿Cómo se llama? Se llama Gilberto Menchaca. Ajá. Gustavo Ramírez en Costa Rica. Iris en México. Johanna en Tegucigalpa. Ah. José Yedita en Bogotá. Juan Rosario en USA. Debe ser dominicano. Una parte mía está en Tegucigalpa, ¿sabes? No, sí, gracias. Yo le tengo mucho aprecio a los hondureños. Mi tío, por parte de madre, está enterrado en Tegucigalpa. Sí, vivió toda la vida. Se volvió hasta ciudadano hondureño. Yo tengo un primo muy querido que vive en Tegucigalpa. Cuando mi familia, cuando mi tío, espérate que estoy desviado aquí hablando de Tegucigalpa. Cuando mi tío se quiso exiliar de Cuba, los hondureños le dieron la bienvenida y vivió toda la vida en Tegucigalpa. Y trabajó de locutor en la radio y de editor de noticias en la radio y en la televisión. Y toda la vida tuve una conexión con Tegucigalpa. Y entonces también, ustedes saben la Torah que yo arreglé de Tegucigalpa, una Torah que fue dañada en el huracán Mitch. Sí, hace siglos, yo estoy viejo. No, digo, hace poco. Sí, jovencito. Joven está, tal vez el pelito que me salió aquí. Sí. Leti Mario en México. Manolo Paulet en Maringa, Brasil. Margarita, México, en la otra Margarita. A ver, ¿qué más? ¿En qué país en México están? ¿Esa otra? No me dice México. Oaxaca, dice. Dice Oaxaca. Marta Aguilar, El Salvador. Mac, ¿qué parte de Oaxaca? Chile. Miguel Salinas en Chile también. Néstor
York, West New York, Noé en Taxco, México, Otto en Queens. ¿Conoces Taxco? Lamón Levano en USA. ¿También no? Richard Sánchez en Antofagasta, Chile también. Roberto Carlos. ¿En Chile? ¿Oíste? Su país. Yusagi, Rebeca en Venezuela. Israel Aguado en México. ¿De, ¿a dónde en Venezuela? Ellos están en Caracas. ¿Sí? ¿En Caracas o Cagua? Caracas. Yeah. Por tu cabello. No hay cinco, tiene más de la otra. En la otra me dijeron que hay unos siete. También hay otros siete. Muy bien. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. Seguimos. ¿Cómo está el sonido por el aire que está? Molesto. Está molesto. Está molesto. Aquí también está muy. Ya hice una prueba de sonido. ¿Tú crees que lo debería pagar, verdad? Porque si de todas maneras no está echando fresco. Estamos intentando. ¿Verdad que sí? Déjame apagarlo y entonces vamos a ver. Yo creo que tú le diste a una propinita ahí al padre. Eso es un billete. Sí. Ya conozco la forma de preguntar. Sí. Pero la permitimos porque está ahí. ¿Por qué? Porque está ahí. ¿No? Claro. Representando. Aguántame. Ok. ¿Cuántos mexicanos hay ahí en esa clase? Gracias a Dios. Por... Ahí fue. Ah. ¿Sí? Así debería ser. Eso cuando la cosa está mal. Y dos o tres cubanitos no hacen nada. Ok. Hacemos ruido. ¿Mm? ¿Qué ok. Estamos haciendo una serie sobre el sionismo. Por cierto, Eliyahu, todo el mundo está sintonizado aquí. Y quiero aclarar una cosa. ¿Tú has ido a la página de YouTube? ¿Viste los comentarios en el sionismo 3? Están demasiado fuertes. Hay que borrar. Desafortunadamente, la libertad que le dimos a la gente de expresarse, están usando hasta palabras malas. No, está mal. Está mal. Sí, no, tenemos que borrarlo. No sé, tenemos que borrarlo. Y otra cosa más. ¿Se te olvidó el nombre mío? Me pusiste el Rabino Viñazo. Al video. Dice Rabino Viñazo. A mí, yo soy tremendo tipazo, pero imagínate. Lo estrelló. Buenas. Y ya, ahora sí. Ya está bueno la cosa. El café no sirve, pero. ¿Se entendió? Ok, vamos a seguir. Estuvimos hablando. Estamos haciendo un estudio sobre el sionismo moderno, la parte importante que es el sionismo, la conexión entre el pueblo judío y la tierra de Israel, elaborando el punto, lo más importante que quiero crear aquí, desarrollar en nuestro entendimiento es que si estamos haciendo, cualquier persona que quiera estudiar Torah, tiene que, uno de los componentes, una de las formas de entender lo que es la Torah, es entender la naturaleza del pacto entre Dios y el pueblo judío, que se llama la Torah. ¿Ya? Esa es una parte. Entonces, hemos estado estudiando la religión, la práctica, la ley, las costumbres, las fiestas, etc. Todo esto tiene que ver con la religión, lo que podríamos poner la religión, que verdaderamente la Torah no es una religión, es una cultura, es una forma de vivir. La verdad, a mí no me gusta el negocio de la religión. Entonces, esa es una cosa. Otra parte que es importante es entender
la cultura y el comportamiento del pueblo judío. Eso es parte de la identidad judía. Y parte de nuestra identidad es absolutamente, no hay forma de expresar un judaísmo auténtico que no tenga alguna relación con la tierra de Israel. Si el judaísmo que se presenta, hasta el judaísmo en el exilio, perdón, he estado un poquito de acá, y que tengan cuidado, estoy contagioso. Ya reaccionó, enseguida, pum, el más rápido. Entonces, si presentamos un judaísmo que está separado, divorciado, que no se habla de la tierra de Israel, no es un judaísmo auténtico. Tiene que tener un... Está íntimamente conectado, está ligado en una forma que no se pueden separar. Hasta el judaísmo que es creado y que se vive en el exilio, constantemente se reconoce que ese lugar donde estamos viviendo es un exilio porque estamos afuera de la tierra de Israel. Entonces, en la perspectiva judía, hay, como mencioné, dos tierras: la tierra de Israel, la tierra santa, y Chutz La'aretz, la tierra fuera de Israel. Todo, esa es el mundo desde la perspectiva de la Torah. Nosotros reconocemos todos los países, aquí tenemos todos los días cuando nos reunimos, hablamos de todos los países, hasta de México, ¿no? Pero la verdad es que todos los países afuera de la tierra de Israel es afuera de Israel. Israel es la tierra santa. ¿Okay? Entonces, perdonen. Entonces, estamos haciendo una lista de eventos, cosas que ocurrieron. Primeramente hicimos una lista enseñando, hablando sobre el desarrollo de la conexión entre el pueblo judío en la Torá y la tierra de Israel. Gracias. ¿Para mí? Hey. No, hice un café. That's very nice. That's very sweet. I'm drinking coffee. Si hubiera sido un poco de tequila, mejor. Oye, ¿sabes qué? Hablando de tequila, ¿ustedes pueden creer que recibí quejas? Porque hicimos un brindis. Son increíble, es interesante. Parece que en el mundo cristiano, y por eso lo quiero mencionar, que a la gente le quedan rasgos del cristianismo que están mirando nuestros videos. Entonces nunca han hecho un lehaim. Increíble. Pero entre el pueblo judío es muy común. Hacemos un brindis, hacemos un lehaim, decimos a la vida, celebramos un evento que está relacionado con la mitzvah, pero eso no quiere decir que nos fuimos de aquí borrachos. No fuimos a la taberna. No, entramos a la sinagoga, nos damos un traguito de tequila y seguimos estudiando Torah. No quiere decir que nos emborrachamos. Se toma vino, ¿sí? Exacto. Sí, la última vez que yo chequeé. Pero tráeme otro para ver si. Trae una botella más para ver, analizarlo. Okay. Pero lo encuentro interesante. Pero, tenemos estudiantes que comen carne de puerco, pero no toman tequila. Natalia, déjeme decirle que la tequila es más kosher que la carne de puerco. No, parece que todavía le quedan rasgos del cristianismo evangélico. Lo que ellos no quieren admitir, ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Ya? El elefante que está en el salón, pero nadie quiere reconocerlo, es que tenemos un grupo de estudiantes que viene del mundo mesiánico cristiano. Y el mesianismo es cristianismo. Lo que es un evangelismo protestante disfrazado de judaísmo. Entonces lo que, en vez de decir una camisa, le dicen en hebreo una camisa. Y en vez de decir una Biblia, dicen una Torá. Pero en vez de decir un pastorcito, le dicen un rabino. Pero no son rabinos, son pastorcitos. ¿Eh?
Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, le quedan rasgos todavía. Entonces, le sorprende. Déjame dar otro ejemplo. Una de las mejores que, bueno, le dije, ya le conté sobre la carta que recibí criticando por un señor muy molesto, porque yo me estaba, porque yo los llamo los pastorcitos. Se dice que eso no es correcto, porque le da de menos a los pastorcitos, a los pastores. Entonces, le digo, pero tienen que darse cuenta que Elías, el profeta, se choteó de los sacerdotes de Baal en el monte de Carmelo. Entonces, es correcto que yo me choteé de los falsos pastorcitos que andan por ahí predicando. A mí no me molesta cuando los pastores predican el cristianismo. Yo le absolutamente respeto las creencias erróneas de los demás. No, seriamente. Yo les doy el reconozco que esos pastores cristianos que son legítimamente cristianos tienen el derecho de estar mal, de estar equivocados. Y les respeto sus creencias erróneas. Pero cuando me molesta es cuando los pastorcitos se disfracen de rabinos y están vendiendo cristianismo disfrazado de judaísmo. Eso es cuando se pone feo. ¿Me entienden? Entonces, para aclarar, le quedan esos rasgos, no sé. Pero a mí me ha caído más bien esa tequita. Ok. Entonces, estamos estudiando sobre la práctica, la conexión entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Y hoy vamos a entrar algunos de las históricamente cómo se empezó a desarrollar el sionismo moderno. Y admito que mi punto de partida es un sionismo religioso pro el Estado de Israel. Y yo soy absolutamente creyente que la creación del Estado de Israel en el 1948 hasta este día es un milagro, la Kadosh Baruj Hu, es un milagro que Dios trajo al mundo, y que verdaderamente no es solamente un milagro que estamos viendo en nuestros días, sino es el principio de la salvación del mundo entero. Cuando el pueblo judío retorna a la tierra de Israel y es soberano sobre la tierra de Israel, se está estableciendo la tercera soberanía sobre la tierra de Israel, que los profetas predican que el pueblo judío va a retornar a la tierra de Israel y va a restablecerse. Y entonces, poco a poco, a través de los años, y no son tantos años, a través de los años, se va desarrollando más y más hasta que se llena la presencia de Dios en la tierra. Y eso tiene que estar íntimamente conectada a la salvación del pueblo judío, la soberanía del pueblo judío sobre la tierra de Israel y nuestra conexión sobre la tierra de Israel. Y una de las razones que creo que es tan importante es que no sería correcto, si una persona está estudiando Torah, entenderlo, es importante entenderlo. Segunda es, no se puede ignorar, no puede una persona vivir toda la vida en el Kolá y no admitir, estoy en el exilio, no estoy haciendo lo correcto. Pues tenemos que admitirlo, es una mitzvah de la Torah vivir en la tierra de Israel, no solamente cuando te mueras y de ir a enterrarte en la tierra de Israel, sino vivir en la tierra de Israel. Segundo es, y si no podemos hacerlo, por lo menos apoyar a la tierra de Israel, hacer todo lo posible para representar la tierra de Israel y no quedarse callado cuando la gente está hablando mal de la tierra de Israel. Hay muchísima propaganda y a nosotros nos da miedo y no decimos nada. Entonces llegan a hablar los árabes pro-palestino, que eso, ese país no existe, pero se llaman palestinos los árabes, y entonces empiezan a hablar su propaganda y el judío se queda callado. O, hace eso peor todavía, hay judíos que son traidores a la causa de Israel y se ponen del lado de ellos. Es nuestra responsabilidad representar lo que es correcto, y tenemos que darnos cuenta si alguien lo que mencioné la semana pasada, todo lo que dicen que no son antisemitas pero que son antisionistas, verdaderamente son antisemitas, porque lo que quieren es que el judío ande arrodillado, y yo lo que quiero es que el judío prospere.
que sea, que tenga la habilidad de autodeterminación en la tierra de Israel. Y lo otro que podemos mencionar, yo sé que suena un poco simple. Hay 57 países musulmanes. 57 países musulmanes. Hay un solo país judío. Y ahora, para crear paz en el mundo entre los judíos y los árabes, nosotros tenemos que dar un poco de lo que del pequeño país que nosotros tenemos. ¿Por qué no se puede crear un país palestino en Jordania? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir de Israel? Cuando hay 57 países palestinos. Déjenme contarles de esta forma. Una de las historias que me ocurrió a mí, de lo más agradable. Me llama aquí una árabe, es una mujer árabe, originalmente del Líbano, y me dice que ella está buscando una sinagoga. La árabe, musulmana, está buscando una sinagoga en Yonkers, a donde ella podría hacer una exhibición de arte de los pobres niños palestinos que viven en los campamentos de refugiados en el Líbano. Y ella quiere poner el arte que ellos dibujaron en los campamentos de refugiados en el Líbano, junto con arte desarrollado por niños en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y tiene una sinagoga en el norte de este condado que ya está de acuerdo. Y quiere saber si yo pondría aquí esa exhibición, porque es similar la experiencia de los niños en los campos de concentración, dice ella, a los niños que están en los campos de refugiados. ¿Sabe qué dice? Entonces le digo, prima. Cousin. Prima. Porque los judíos y los árabes somos primos. Pero, o sea, prima. Enseguida que le digo más, mejor todavía. Entonces, cuando le digo prima, tomo una pausa y ya ella sabe que lo que viene el próximo es de familia. Entonces le digo, mira, me sorprende que existan campamentos en Golbobo. Me sorprende que existen campamentos de refugiados en el Líbano, de palestinos. Me dice, claro que sí. Entonces, ¿y cuándo llegaron? Oh, se tuvieron que ir en el 48 y se tuvieron que ir en el 67. Dice, espera un momento. Prima, tus hermanos árabes musulmanes se han ido a refugiar al Líbano en el año 48 y en el año 67 y todavía viven en campamentos de refugiados. Los hermanos de nosotros, los judíos, vinieron de Yemen, de Irak, de Irán, de los Estados Unidos, de todas partes del mundo, y ellos no viven en campamentos de refugiados en Israel, ellos son ciudadanos de Israel. ¿Por qué ustedes no copian a sus primos? ¿Por qué ustedes no le dan ciudadanía, le dan la bienvenida a sus países y lo absorben como nosotros absorbimos a nuestros hermanos? ¿Saben lo que me dicen? Oh, se enojó. Entonces me dice, oh, eso es un truco tuyo. Me dice, eso es un truco tuyo, judío. Ya no soy israelí, y ahora soy judío. ¿Sí? Entonces me dice, eso es un truco tuyo, porque si nosotros le damos la bienvenida y lo absorbemos, entonces ellos se van a olvidar de atacar a Israel. ¿Sí? Ese es el plan. Es el pan. ¿Sí? Entonces le dije, mira. ¿Se puede hablar de paz? No, la única forma de hablar de paz es en una guerra. Yo vivía en un campo de refugio cuando era joven. Soy Holocaust survivor. Y en este campo tuvimos teatro, ballet, ópera, sinagogas, escuelas. Revistas, cultura que no se puede creer después del Holocaust. 13 años, gente que viene de
Del infierno, ya. Del infierno, y no tratan de vengarse. Vengarse a right. Alemania. Empezaron con su cultura otra vez. Sí. ¿Sabe? Te interrumpo nada más para añadir un pedazo, una pieza más. Yo conocí a un rabino americano, soldado americano, que era rabino, que me dijo que en los displaced person camps, en los campamentos, la cantidad de bodas que tuvieron que hacer fue enorme. Jóvenes que querían volver a vivir su vida, saliendo del campo de concentración, se enamoraron, se querían casar y empezar familias. ¿Sí? Si usted quiere hacer una exhibición, yo tengo retratos y yo puedo hacer... Oh, me gustaría. Okay. Estoy lista a hacer una exhibición de la vida en los campos refugiados. Sí. Después de la guerra, a ver la diferencia, sí. La diferencia entre estos campos refugiados, a punto de decir, eso fue nuestros campos de refugios y esos son ellos campos. Yeah. I think that's a much better exhibition. Eso sería una exhibición más bonita. Yo debería llamarla. Yo debería llamar a mi prima, a invitarla. Venga. Y trae a Ahmed contigo, el esposo de ella, Ahmed. Yo lo llamo todo estoy yo. Estoy buscando venue para hacer, porque mi padre... Deberíamos llamarla, a lo mejor a la mezquita de ella, quieren ponerlo. Estoy lista a hacer aquí, si ustedes... Yeah. Ok, bueno, vamos a seguir. Ese es un poquito de propaganda para compartir puntos. Ok. Cuando estábamos hablando sobre la mitzvah de vivir en la tierra de Israel, una de las cosas que quiero aclarar es que desde el punto de vista del estudio de Torah, hay verdaderamente dos mitzvot. Y se ve a través de los versículos que estábamos estudiando, hay verdaderamente dos mitzvot. Una mitzvah es la mitzvah de vivir en la tierra de Israel, y la otra mitzvah es de conquistar y ser soberano sobre la tierra de Israel. Y no es suficiente, desde el punto de vista de la ley judía, simplemente vivir en la tierra de Israel. Sino es una mitzvah de oraita, es una mitzvah de acuerdo con Ramban, de acuerdo con Nachmanides y muchos otros que opinan a través de la ley judía, que no es suficiente que el judío viva en la tierra de Israel, sino el judío tiene que vivir en la tierra de Israel siendo soberano sobre la tierra de Israel. Quiere decir, si por ejemplo los ingleses o los otomanes o los árabes, Has v'Shalom, están en control de la tierra de Israel y nosotros estamos viviendo en la tierra de Israel, no se cumple completamente la mitzvah de vivir en la tierra de Israel a menos que el pueblo judío sea soberano sobre la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces ese componente es muy importante. Entonces nosotros tenemos que instituir, no solamente entrar a la tierra de Israel, pero instituir un gobierno sobre la tierra de Israel que siga los principios del pueblo judío en la tierra de Israel. ¿Ya? Eso es muy importante, es una parte importante de los mitzvot que son parte de la tierra. Entonces especialmente el Rambam habla mucho sobre esto. Cuando estábamos estudiando sobre las vidas de los rabinos, cuando estábamos hablando sobre las experiencias en Europa, llegamos a un periodo de tiempo en Europa cuando habían muchos pogroms en Rusia, en Polonia, en todos los diferentes países en el este de Europa, y especialmente en Rusia. Alrededor del 1880, uno de los zars de Rusia creó una serie de leyes completamente antisemitas. Mientras empieza a crecer esta opresión del pueblo judío, se empieza a también desarrollar dentro del pueblo judío un grupo de rabinos y líderes que empieza a tratar de crear grupos, una respuesta, una salvación para el grupo que está viviendo en Europa, para empezar a mover a los judíos de Europa para la tierra de Israel. Uno de los más famosos, la última vez hablamos de Eliezer Ben Yehuda, que volvió a renacer, ayudó a volver a renacer el idioma del hebreo. Eso hablamos la semana pasada. Entonces lo que voy a hacer es que voy a
separar la clase en diferentes etapas. Una va a ser la historia y algunos de los individuos que motivaron esa historia. ¿Entiendes? Entonces, no puedo seriamente introducir el sionismo moderno, y especialmente desde el punto de vista religioso sionista, sin hablar de Rabbi Tzvi Hirsch Kalischer. Rabbi Tzvi Hirsch Kalischer, judío alemán ortodoxo, rabino alemán ortodoxo, año 1794 a 1874. Un rabino ortodoxo de Alemania. Estamos hablando antes de Herzl, antes de la creación de un movimiento no religioso. Crea una serie de enseñanzas motivando por todos los problemas que estaban ocurriendo en Europa, que la solución del problema en Europa para los judíos, especialmente en el este de Europa, sería motivar que el pueblo judío se mude para la tierra de Israel. Escribió un libro que se llama Drishat Zion. And you know what the book? Excellent. Yeah, excellent. Drishat Zion, algunas de las referencias que hace, número uno, bueno, él publicaba primero en un periódico que se publicaba en hebreo para motivar el sionismo. En ese periódico estaba constantemente haciendo pedidas para colectar dinero para ayudar a mudar a los judíos de Europa para Israel. Segundo, crear escuelas y comprar tierra en la tierra de Israel. Y eso es uno de los detalles que quiero concentrarme hoy, porque una de las propagandas falsas que los terroristas están haciendo hoy en día es que los judíos entraron a la tierra de Israel y nos robamos la tierra de los árabes. Y no es eso, no es, es completamente falso. La mayor parte de los primeros pioneros que hoy les voy a presentar, hoy ya vamos a hablar de esto, entraron y compraron la tierra. Entonces, al igual, y Tzvi Hirsch Kalischer y casi todos los grupos, como Beit Zion, y todos los grupos que primero entraron, Bilú, que primero entraron a la tierra, los Biluim, que primero entraron a la tierra de Israel, compraron la tierra de los árabes. Y tenían permiso del sultán, de los otomanes, para asentarse en esa tierra y trabajar esa tierra. Entonces, no solamente teníamos el derecho bíblico de heredar la tierra de Israel y de conquistar la tierra de Israel, pero la compramos. Ellos nos la vendieron. Y se creó también organización en el 1905, en el quinto congreso sionista, se estableció el Keren Kayemet de Israel. Herzl. Yeah. Vamos, yo le voy a presentar sobre Herzl, pero todavía no he llegado. Entonces, en ese congreso, el quinto congreso sionista, se formó el Keren Kayemet de Israel, el JNF, el Jewish National Fund. Y ese grupo se dedicó a comprar tierra en la tierra de Israel. Y lo compraban directamente de los árabes. Y los árabes se lo vendían. Entonces, no es que nosotros entramos y conquistamos tierra. Es que nosotros, a través de sudor, y compramos la tierra. Y ellos nos vendieron la tierra. Entonces, ahora de pronto reclaman de que nosotros nos robamos tierra. Pero directamente, en alguna de las tierras que ellos dicen que son de ellos, fueron vendidas directamente a nosotros. Entonces, deberíamos de hablar un poco sobre cómo se desarrolla la agricultura en la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, en el libro Drishat Zion, él habla sobre que varias partes, que el restablecimiento, que tal vez lo que está ocurriendo en Europa, la opresión, todo lo que estaba ocurriendo a través de los pogroms, eran como ataques a la comunidad judía constantemente, y se perdieron muchos judíos en esos ataques informales, ¿no? Como los nazis que organizaron, en algunos de ellos eran organizados por los gobiernos, en otros eran espontáneos. Habían hasta leyes en Europa que la comunidad judía desarrolló para tratar de protegerse de estos ataques por gente que de pronto los vecinos cristianos atacaban a los judíos. Entonces, y también el zar hizo una serie de leyes oprimiendo más todavía al pueblo judío en 1880. Pero mientras se estaba desarrollando todo este problema, Tzvi Kalischer presenta la idea
de que tal vez todo esto es una motivación para que el pueblo judío salga del exilio. Y que nosotros, que esto, por lo menos podemos decir que esto nos está avisando de que aquí no podemos tener una vida permanente. La vida en el exilio no es, es una vida que tiene una limitación. No podemos decidir que el futuro del pueblo judío es en el exilio. Entonces, ¿entienden lo que quiere decir? Pues, vivimos aquí, en todos los países, gracias a Dios estamos viviendo en un país de libertad. Gracias a Dios, en tranquilidad. Pero si empezamos a estudiar la historia judía, vemos que en todos los países donde hemos vivido, hemos recibido la bienvenida, trabajamos, desarrollamos nuestras familias, desarrollamos el país, y a la pronto y a la larga, termina un problema. Entonces no podemos decir que nos vamos a pasar siglos y siglos desarrollando a otros países cuando verdaderamente tenemos nuestro propio país donde podemos desarrollarlo. Y constantemente nos ocurre esto a través de los siglos. Tal vez lo que está ocurriendo es que de verdad no deberíamos de vivir en el exilio, de verdad deberíamos de vivir en la tierra de Israel, cuando dice la Torah. Entonces, ese es uno. Y que si el pueblo judío, ahora estos son, el año es 1862, publica la idea de que si el pueblo judío se organiza en Europa y empieza a mudarse para la tierra de Israel en el año 1862, dice que eso sería la culminación de la profecía de la Torah. En palabras, no tiene que, dice Zvi Hirsch Kalischer, que no tiene que ser que hay un milagro espontáneo de que de pronto llegue el Mashiach para que la gente empiece a mudarse, sino si todo el mundo se pone de acuerdo a empezar a mudarse, a retornar a la tierra de Israel, eso es lo que los profetas estaban predicando que iba a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Eso es uno. Lo pronto es motivar la inmigración para Israel, y desarrolló en el libro Shatzion que es una mitzvah de Oraita, es una mitzvah de la Torah, vivir en la tierra de Israel. Y también discute, que fue controversial, pero es interesante, también discute la idea de que él lo lleva más lejos todavía. Entonces, hoy en día tenemos personas que me dicen, no, que no se supone que uno... que hay algunos grupos hasídicos que son sobre representados en el internet. Y ya yo lo mencioné, por cierto, que no hay ningún movimiento sefaradita que es antisionista. ¿Ya? Nada más para aclarar. ¿Ya? Pero entonces, hay grupos antisionistas que dicen, no, que no, es, no se supone que el pueblo judío sea soberano sobre la tierra de Israel, que tenemos que esperar a que llegue Mashiach. Mira hasta dónde llega Zvi Hirsch Kalischer, 1862, un rabino ortodoxo en Alemania, dice que no solamente el pueblo judío tiene el derecho, sino el deber de ir a la tierra de Israel y conquistar la tierra de Israel, pero deberían de reinstituir los karmanot en la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, hay ciertos karmanot. Ahora, hay algunos sacrificios que se podrían hacer, y todo el mundo está de acuerdo con esta ley. Esto no es una cosa exótica, algo raro, ¿ya? Una posición rara en la halajá. Hay algunos sacrificios que se hacían solamente en el altar cuando existe el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Pero hay otros korbanot que se podían traer simplemente en la plataforma, en el patio del templo. No requieren el altar. Por ejemplo, el korban pesa, el sacrificio de pesa, de la Pascua, no requiere el altar. Se podría traer al patio del templo sin que exista el templo. Entonces dicen que eso se puede restablecer. ¿Eh? Interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, si ese es el caso, entonces vamos a llevarlo más lejos todavía. Si Rav Zvi Hirsch Kalischer está correcto en su posición y todo lo que presenta en el libro tiene sentido, ¿eh? Si él está correcto, entonces verdaderamente sería un insulto que nosotros entramos a la tierra de Israel, conquistamos la tierra de Israel, peleamos y dimos nuestra sangre por la tierra de Israel, defendimos a la causa, y ahora no hemos retornado a Har HaBayit, no tomamos el lugar donde está el templo.
Entonces, podríamos hacer una mitzvah, pero estamos rechazando una mitzvah. Y, si lo vemos desde el punto de vista de Drishat Zion, si nosotros tenemos la habilidad de hacer una mitzvah, pero de pronto decimos, no tengo ganas de hacer esa mitzvah, es peor. Entonces, hoy en día tenemos la oportunidad de hacer la mitzvah de vivir en Israel. Y decidimos que no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué excusa tenemos? Tal vez podemos decir, bueno, porque tenemos la familia aquí, porque estamos desarrollados aquí, etc. Es difícil hacerlo. Pero porque una mitzvah sea difícil no quiere decir que no lo vamos a hacer. Entonces, por lo menos uno debería de admitir, ¿se entiende lo que le voy a decir? Suena un poco raro, pero por lo menos es importante decirlo, ¿no? Hay dos tipos de averot, de pecados. Uno es cuando yo hago algo mal y admito lo que hice fue mal. Peor sería que cuando yo hago algo mal y digo que no está mal. Porque si digo que no está mal, no puedo corregirlo. ¿Ya me entiendo lo que estoy diciendo? Entonces, alguien me dice, por ejemplo, la gente que come carne de puerco, ¿ya? Me dice, hoy en día se puede comer carne de puerco porque eso eran las cosas de antigüedad. Ya cambiaron las cosas. O eso se hizo por necesidad de refrigeración. No había refrigeradores en los tiempos antiguos y entonces tenían triquinosis la carne de puerco, y ahora hoy en día está más limpio y se puede comer. Entonces tenía una explicación teorética, científica, de por qué ellos pueden comer carne de puerco. Prefiero, la persona me dice, no debería de comérmelo, pero me gusta. Por lo menos admite, ¿no? Por lo menos admite que cuando admites que algo está mal, puedes corregirlo. Entonces deberíamos admitir que el lugar correcto para que el pueblo judío pueda vivir verdaderamente en el futuro no es en los Estados Unidos. No es ni en México. Es en... Bueno, Oaxaca sería una decepción. No, ese tiene lo que estoy diciendo. Entonces, esa es la posición de eso. Y en la segunda parte del libro, en la segunda parte de Drishat Zion, esto lo encuentro interesante, lo escribe para los gentiles. Y en su análisis, le explica a los gentiles en hebreo. Perdería en Google Translate. Entonces, claro. Entonces, en hebreo le explica a los gentiles lo importante que es que los judíos vivan en la tierra de Israel. En otras palabras, desde el punto de vista de Drishat Zion, de Tzvi Hirsch Kalischer, los gentiles, los goyim, deberían verdaderamente, para su propia salvación, para crear paz mundial, deberían de estar promoviendo el retorno de los judíos a la tierra de Israel. Y verdaderamente, entonces lo que es interesante es que hasta en el año 1860 ya existían grupos cristianos a través de Europa que apoyaban el retorno de los judíos a la tierra de Israel. Y los primeros grupos sionistas reconocían quiénes eran sus aliados. Entonces, cuando hoy en día tenemos esta conversación y los grupos evangélicos y todos los grupos protestantes que apoyan al Estado de Israel, la verdadera expresión de sionismo, deberíamos de extenderle el brazo, por favor ayúdenos, por favor acompáñanos, por favor apoyen al movimiento del pueblo judío, porque ellos saben que la única forma que puede, hasta si lo ves de la perspectiva cristiana, cuando se sientas y lees el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento habla del final de toda la situación del Nuevo Testamento. El pueblo judío tiene que vivir en la tierra de Israel. Entonces, la única forma que se puede culminar todo esto sería a través del pueblo judío viviendo en la tierra de Israel. Entonces, los dos estamos de acuerdo. Entonces, el pueblo judío tiene que ser soberano sobre la tierra de Israel. Entonces, Zvi Hirsch Kalischer
se une por sus conexiones lo que estaba publicando y la atracción de muchos judíos observantes y no observantes a lo que él estaba publicando, se une a un grupo que se llama la Alliance Israelite, no lo puedo decir, Universal. Pero el grupo era como el UJA, el United Jewish Appeal de Francia, el movimiento más poderoso en el mundo en ese tiempo, un grupo judío, y motiva dentro de ese grupo el establecimiento de una colonia en Israel. Primero, una colonia en Francia, a donde se estaba enseñando agricultura. Luego, entonces, ese grupo en 1870 se reúne y compra una tierra, lo que se vuelve Rishon LeZion. En esa tierra forman una escuela. Esa escuela se llama Mikveh Israel. ¿Ya? Allí empiezan a enseñar agricultura para desarrollar la tierra de Israel. Ahora, es importante conectar no solamente que es una idea, por cierto, el Rav Tzvi Hirsch Kalischer también motivaba a través de los periódicos que estaba publicando que se colecte dinero para crear una guardia militar para los asentamientos judíos en la tierra de Israel, para proteger. Entonces, esto es un rabino. Entonces, entonces la conquista de la tierra de Israel en una forma armada y la mitzvah de sembrar la tierra de Israel. Porque no es suficiente vivir en la tierra de Israel, sino uno tiene que interactuar con la tierra de Israel. Entonces, los mitzvot que la Torah presenta tienen mucho que ver con la agricultura en la tierra de Israel. Y una de las, me di cuenta la semana pasada, una de las cosas que la gente en el Golán no entiende. Hoy en día, cuando yo estoy visitando cualquier país, yo sé que cuando yo voy a un país, en cualquier lugar, no voy a conseguir carne kasher. Pero cualquier vegetal que yo quiera comer, voy a la tienda y lo compro. Pero en Israel no es así. En Israel tú no puedes comer cualquier vegetal. Hay reglas, hay leyes de cuál vegetal tú puedes comer y cuál no puedes comer. Específicamente, le menciono eso, porque cuando trabajas la tierra de Israel, tienes que dar una porción Trumá y Maaser. El Trumá y Maaser quiere decir que esa comida que está saliendo de la tierra es santa y tiene que sacar una porción de esa como tributo a la tierra. Y no puedes comer hasta que se haga Trumá y Maasrot. Entonces, hasta los vegetales tienen que ser kasher en Israel. ¿Estás viendo lo que estoy diciendo? Entonces, completamente una forma diferente de pensar sobre lo que sale de la tierra de Israel. Y la última vez hablamos sobre los diferentes frutos que vienen de la tierra. Okay. Entonces, se crea, esto es cerca de Tel Aviv, y por cierto, la tierra a donde se creó esta escuela, este lugar, es fue rentada, pagada al sultán de los otomanes, con el permiso del sultán otomán. 750 acres de tierra. Rothschild, Barón Rothschild, pagó para comprar esa tierra. El término Mikveh Israel viene de un versículo en Jeremías, capítulo 14 al 8 y del 17 al 3. Y habla sobre la esperanza del pueblo judío de retornar a la tierra de Israel, de vivir en la tierra de Israel, y que la tierra de Israel nos va a dar el lugar de nuevo. Sí, lo que Mikveh Israel. Jeremías 14, capítulo 14, versículo 8 al 17, versículo 3. Toda esa sección habla sobre la esperanza de Israel. ¿Ya? Ok. Como producto de las enseñanzas que se están desarrollando, y especialmente este portavoz, Rav Tzvi Hirsch Kalischer, la razón que lo menciono es una razón que es importante, número uno, para entender lo que es sionismo moderno, ¿ya? Pero adicionalmente estoy tratando de aclarar dos mentiras que absolutamente es mitología moderna,
Esa es, número uno, que los judíos religiosos no son pro-Israel. Eso es una mitología absolutamente falsa. ¿Ya? Y lo segundo es que nosotros nos robamos la tierra. Y todo este desarrollo se compró esa tierra. Y por cierto, los rabinos religiosos sionistas tomaron la posición de que deberíamos de comprar la tierra. Y la razón que dicen que deberíamos comprar la tierra, por cierto, esto sale en de Emma Barim Smeja, en el libro Emma Barim Smeja, que vamos a hablar de hoy. Entonces, en ese libro menciona, una de las ideas que menciona es que al igual que Abraham Avinu, Abraham el patriarca, compró la tierra para enterrar a Sarah, aunque verdaderamente ya Dios le había dicho, te voy a dar esta tierra. Entonces, Abraham, en una forma muy judía, no solamente, están escuchando, no solamente hace las cosas milagrosamente, espiritualmente, sino Dios le dice, yo te voy a dar, vas a heredar esta tierra. Pero el judío, creyendo que Dios sí le dijo que voy a heredar esta tierra y va a ser para mí, pero el judío busca una forma terrenal, práctica, de hacerlo. Entonces él, es obvio que Dios le había dado la tierra, pero él no va a ir a pelear con los que vivían ahí en Shechem. Entonces él viene y le compra la tierra. Entonces ellos toman la posición que la forma de empezar el asentamiento al pueblo judío es en una forma correcta, colectando dinero y comprando tierra. ¿Sí? Y obviamente la razón que podemos comprar esa tierra es porque Dios la dio. Y el dinero que colectamos, porque Dios nos lo dio. Todo eso es, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces Dios hace el milagro de darnos parnasá, de darnos dinero económico, pero tenemos que ir a trabajar para que Él tenga forma de darnos. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Okay. Entonces, eso está asociado a un movimiento que se forma en Europa alrededor de 1880, que se llama Jobebei Zion, los amantes de Zion, los que aman a Zion, también se llama Jibat Zion. No sé si ustedes oyeron, cuando hablamos sobre los sabios, los rabinos, no hablamos sobre los líderes que no eran rabinos. Pues gracias a Dios, los rabinos no fuimos, es imposible creerlo, yo sé que es difícil de creerlo, pero los rabinos no son los únicos que han influenciado el desarrollo de la historia judía. Uno de los grandes era Yehuda Turo. Yehuda Turo, que vivía en los Estados Unidos, un separadita, compró entre las inversiones que había hecho, hasta creó una sinagoga en Newport, Rhode Island, ¿ya? Pero la familia Turo tenía mucho dinero. Por cierto, se quemó, hay una iglesia en Newport, Rhode Island, que se quemó, y Yehuda Turo creó, volvió a subir esa iglesia. Había el Turo College está nombrado por el nombre de en honor a él. Pero la sinagoga Turo está en Newport, Rhode Island. Es una estructura separadita. Es el edificio más antiguo, sinagoga antigua de los Estados Unidos. Y todavía está ahí. George Washington, el presidente, visitó la sinagoga. ¿Ya? Entonces, esa sinagoga fue creada en el estilo español-portugués, abierto a la bahía. Interesante. Yo he estado ahí muchas veces, con muchas ventanas, representando la libertad que los Estados Unidos le traía. ¿Ya? Entonces, él cuando él murió, dejó dinero para crear escuelas de agricultura para que los judíos retornen a la tierra de Israel. Y el que, ¿cómo le dicen? El executor, el que... El que ejecuta, sí, el testamento. ¿Ya? ¿Es cómo? Albacea, exacto, that's what I want. Entonces, que va a ejecutar lo que él escribió en su último testamento, Moses Montefiore. ¿Ya? Entonces, Moses Montefiore, 1860, crea un asentamiento en la tierra de Israel. Ese asentamiento empieza a mover
especialmente judíos de Europa, para vivir en la tierra de Israel. El movimiento entonces Jobebei Zion empieza con algunos judíos en Rusia y en Francia, y algunos que venían de Alemania, practicando agricultura primero en Europa, aprendiendo agricultura primero en Europa, y estaba asociado a la agricultura por la mitzvah de trabajar la tierra de Israel. ¿Yes? Entonces, con el dinero que da, que aplica Moses Montefiore, entran a la tierra de Israel. En 1882 fundan Rishon LeZion. Y entonces viene otro grupo. Entonces, Jobebei Zion viene, funda Rishon LeZion y asentamientos de agricultura alrededor de Rishon LeZion, la ciudad de Rishon LeZion. Y entonces viene un grupo que se llaman los Biluim. Esos son los primeros pioneros. Are you okay? Are you having fun? You've heard all this before. Yeah. Gracias. En el primer congreso sionista, 1897, el grupo de Jobebei Zion tenía 4,000 representantes en el primer congreso sionista, que venían de Odessa, de Rusia. Los Biluim entonces son los primeros palestinos, primeros pioneros de Palestina, los Biluim, que vinieron a trabajar agricultura. Y Bilú es de un versículo en Isaías. Bet Yaakov, Pedro, Lehu, Benedeja. La primera letra de cada uno de esos versículos, de esas palabras, forman la palabra Bilú. ¿Sí? Quiere decir, casa de Jacob, vamos a subir. ¿Sí? Casa de Jacob, vamos a subir. Está en el libro de Isaías. No me acuerdo del capítulo. 1882, 14 pioneros entran a la escuela de Mikvé Israel, fundada por la Alianza. Empiezan a estudiar allí y se unen al grupo de Jobebei Zion, y son los que fundan la ciudad de Rishon LeZion. Otra cosa que quiero mencionar es que la ciudad, en 1884, Gedera, la ciudad alrededor de Gedera, se compra tierra de los árabes para crear los asentamientos de agricultura. Toda la tierra que se trabajó durante ese periodo de tiempo, están los otomanes en control y luego los ingleses. Durante ese periodo de tiempo, todos los asentamientos de agricultura judíos que se establecieron durante ese periodo de tiempo fueron comprados o por dinero donado por Judah Toro, Moses Montefiore, Baron Rothschild, que compraron grandes tomos de tierra. Y entonces se fundó en el 1901, se formó el Keren Kayemet Le Israel, el Jewish National Fund. ¿Ya? Este grupo fue fundado en el quinto congreso sionista, 1901, en Basel. Lo más famoso del Keren Kayemet Le Israel son las cajitas azules. ¿Ya? Las cajitas, cajita así, azul y blanca. Y todos los niños, especialmente a mí, yo me acuerdo de ellos, todos los niños se les daba una cajita y íbamos a colectar. ¿Eh? Ahora, yo no soy tan viejo, estoy poniendo de viejo, pero no soy tan viejo, pero hay gente más vieja que yo que no queda muy lejos de donde yo estoy sentado, que se recuerdan de esa cajita, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y él se formó para comprar tierra para los asentamientos en Israel, en Eretz Israel. Todo el Golá
todo el exilio, la gente que eran pro el retorno de la tierra de Israel, estaban colectando a través de esas cajitas. Es importante saber lo que aparecía el mundo judío, 1901. Vamos a entenderlo. No ha ocurrido el holocausto. Todavía la Primera Guerra Mundial no ha ocurrido. ¿Ya? 1880, por los pogroms y las leyes del zar Alejandro III de Rusia, los judíos están en una situación absolutamente terrible. La mayor parte de los judíos en Rusia están escapándose o para vivir en Israel o en masa viniendo para los Estados Unidos. Están viviendo en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Nueva York, en situaciones absolutamente de pobreza terrible. La gente no entiende, los americanos que estamos viviendo en este siglo, no entienden quiénes son los judíos que vinieron a los Estados Unidos. Desde el 1885 al 1920 entraron millones de judíos de Rusia a través de Ellis Island, de la isla de Ellis. Ese gran número vinieron sin nada, completamente pobres, trabajaban en factorías, eran gente, niñas, niños de 12 años, trabajando en factorías. Todas las uniones de labor en los Estados Unidos las formaron los judíos. Y la gente no entiende lo que hoy en día. Entonces tienes gente que llegaron aquí que eran básicamente analfabetos. Sabían leer y escribir un poco de yiddish, pero no tenían educación formal. Empezaron a trabajar en factorías, largas horas, con condiciones terribles, y viviendo en absoluta pobreza en el Lower East Side. Yo tengo un libro que se llama el Bintel Brief. Mm. Yeah, you know it? Mm. Una colección de cartas que se escribían a los periódicos yiddish, los periódicos aquí en Nueva York. Una mujer que daba consejos a los nuevos inmigrantes que venían a los Estados Unidos, escribiendo en yiddish, ¿qué hago? Y tratando de acostumbrarse, de acomodarse a la cultura de los Estados Unidos, situaciones personales con esposas y familias que tuvieron que dejar en Europa, que vinieron aquí. Una de las cartas que es mi favorita, pero se repite, es un hombre que dejó a la esposa y un hijo en Europa, vino a los Estados Unidos a trabajar y está salvando dinero, guardando dinero para traer a la familia, pero mientras tanto se enamoró. ¿Y qué hago ahora? Entonces ella le responde y cartas. Súper interesante las situaciones que ocurren. Entonces, cuando la gente, los hispanos en los Estados Unidos, ven eso, no ven a la comunidad judía, no entiende que estamos hablando de una comunidad que llegó aquí absolutamente pobre. Hombres y mujeres trabajando en factorías, y sus hijos y sus nietos se han vuelto doctores y abogados. Y por eso que yo les digo que si los judíos lo pueden hacer, los hispanos que no son judíos también lo pueden hacer. Pero tiene que tener disciplina, tiene que tener orden y tiene que tener amor a la educación. Si podemos describir, lo que estoy tratando de describirle, lo que ocurrió durante ese periodo, pues está relacionado. Si podemos describir lo que estamos viendo en el pueblo judío, es una gran pasión para la educación. ¿Ya? Entonces, si no, entonces nadie se enteraría aquí 2 horas viendo el rabino. Entonces, no se tiene que reír tanto. Se echó a reír enseguida. ¿Sí? Sí, no, porque ya sabe que. ¿Quién te tuviera la paciencia? Entre esa gente pobre, centavitos, colectando centavitos, con eso compran. ¿Ya? Entonces, es el dinero de gente pobre.
pero ese dinero, gente pobre, poco a poco hizo este gran cambio. ¿Ya? Entonces, quería darle algunos de los números que yo encuentro impresionante, pero están un poquito viejos. En el 2007, 13% de la tierra de Israel fue comprada por el Keren Kayemet de Israel. 13% de la tierra de Israel, el total de la tierra de Israel, 13% en el año 2007 fue ya comprado por el Keren Kayemet de Israel. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Quiere decir que no estamos hablando del ejército de Israel, el ejército israelí entrando y robándose una tierra. ¿Bien? No estamos hablando de una ocupación. Estamos hablando de un vecino que le vendió su tierra a otro vecino. ¿Ok? 240 millones de árboles. 240 millones de árboles sembrados en Israel. Y interesante que Keren Kayemet de Israel desarrolla una costumbre que ya existía antigua, y eso era cuando alguien nacía, nosotros sembrábamos un árbol. Ahora, puedes sembrar un árbol en el Golá, o mejor todavía, puedes sembrar un árbol en la Tierra Santa. Entonces, la gente dona un regalo al JNF, al Keren Kayemet de Israel, y ellos te mandan un certificado. Por cierto, la primera caligrafía que yo hice profesionalmente fue para Keren Kayemet de Israel. Uh-huh. ¿Yeah? Me daban a mí, no me pagaban casi nada, pero era práctica como sofer. ¿Yeah? Entonces, me daban a mí los certificados en blanco y me mandaban una lista llena de estos certificados. ¿Yeah? Entonces, la gente pagaban, daban una donación a Keren Kayemet de Israel, y entonces compraban ellos árboles, sembraban árboles en la tierra. 240 millones de árboles sembrados en Israel. Un dam, ¿cómo se dice un dam? ¿A dónde para el agua? Albercas hay, reservoirs, pero no. ¿Cómo se dice un dam? No, el reservoir es una alberca. Pregúntale ahí a los mexicanos que están ahí. Una presa. Represa. 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 Mucho thank you. 180 represas en Israel, creado por el Keren Kayemet de Israel. 180. ¿Yeah? Desarrollaron 1,000 kilómetros cuadrados desarrollados por el Keren Kayemet de Israel, sembrados. 1,000 parques. ¿Yeah? 1,000 parques. Y interesantemente, mi mamá, que está de cáncer, cada vez que algo ocurría en la familia, le gustaba donar a un parque que el Keren Kayemet de Israel hizo, que se llama el Parque José Martí. Y entonces, cuando mi mamá murió, encontramos entre los papeles una libreta llena de esos certificados de... mandaba $18 por cada árbol, y entonces le mandaba un certificado. Tenía ahí muchísimos certificados del JNF. Entonces, cuando alguien se moría, cuando alguien nace, cuando hay una fiesta, hay un evento en la familia, la gente manda dinero para... John Kennedy, cuando murió... That's right. Crearon un... forest. Sí. Sí, un bosque de árboles, de árboles, ¿sí? Entonces, eso es una de las formas que se expresa también en el tiempo moderno el apoyo para la tierra de Israel. Ahora, hoy en día es más importante todavía que los árboles. A mí me le mencionarle que yo sé que ustedes lo saben, nosotros tenemos enemigos dentro de la tierra de Israel, y algunos árabes terroristas no solamente están matando gente, sino están quemando bosques en Israel. Entonces, eso también se está dando. Ese es un problema. Y lo otro que quiero mencionar también es que en Israel tenemos un problema con la sequía, el agua, el problema de agua.
Entonces, el Keren Kayemet de Israel no solamente está dedicándose a esto, no es un anuncio para ellos, pero quiero, es importante entender cómo apoyar, ¿no? Entonces, el Keren Kayemet de Israel está desarrollando también formas de sacarle la sal al agua y desarrollar agua para las plantas y para el pueblo judío viviendo en la tierra. Entonces, eso es una de las formas, constantemente desarrollando eso. También quiero mencionar que el sistema de agricultura en Israel se ha desarrollado tanto que Israel hoy en día manda representantes a todos los países en Latinoamérica para desarrollar la agricultura en esos países. Y uno de los grandes proyectos que vi alrededor de 5 años atrás es miembros de una universidad en Israel visitando en Santo Domingo, desarrollando agricultura en Santo Domingo. Cómo sacar el máximo por el mínimo. ¿Ya? Y tiene sentido porque estamos desarrollando. Hoy en día, por cierto, simple, una idea simple, ¿no? Hay unas mangueras que están vendiendo ahora, lo vi en Home Depot. ¿Qué es el roteo? Sí. ¿Sabes dónde fue inventado? En Israel. En Israel, sí. Yeah. En Israel. Yeah. Sí. Unas mangueras que se ponen, una manguera que se pone en Israel. Se pone en el jardín. En preferido realmente en el jardín de Israel. Entonces, ¿ah? El Soda Stream, sí, el Soda Stream a mí me encanta. Es fabuloso. Right. Pero, y los sonidos especialmente que hace el Soda Stream especial. No, lo buenísimo. Entonces, esa manguera poco a poco va soltando gotas, ¿ya? Entonces, va midiendo la cantidad de agua que va a salir. Okay. Entonces, durante el siglo XVIII y XIX, nada más para entender lo que se está desarrollando aquí, se empieza a desarrollar el sionismo, siglo XVIII y XIX, se desarrolla en 3 partes. Esto es el Yishuv, esto es el desarrollo de las comunidades en Israel, de grupos inmigrantes, el desarrollo del movimiento y la organización y esfuerzos diplomáticos para la estructura política del sionismo, el desarrollo de diferentes grupos políticos y la filosofía sionista. Entonces, cuando quieres hacer cambio, habían múltiples grupos en Europa y aquí en los Estados Unidos que desarrollaron el deseo de vivir en la tierra de Israel y ser soberanos sobre la tierra de Israel por diferentes motivaciones. Algunos eran grupos ustedes ven, yo soy cubano, me molesta hasta decir la palabra socialista, me molesta. Entonces, bueno, no puedo decirlo, me pongo gago cuando tengo que hablar una palabra tan sucia. Peor podría ser decir la palabra marxismo, que es un cáncer. Entonces, grupos socialistas, de diferentes comunistas, religiosos, ¿ya? Todos esos grupos se están formando a la misma vez, pero se tienen que unir para poder hacer su obra. Entonces, el sionismo, no podemos decir que hay un sionismo. ¿Entiendes? No es como en Estados Unidos, donde hay 2 partidos. O en Cuba, donde nada más hay uno. Pero en Israel, cada 3 judíos forman un partido, ¿no? Entonces, sí. Y entonces se dividen porque uno no le gusta al otro. Entonces, pero es verdad, entonces hay múltiples sionismos. Pero el sueño sionista está conectado a reacción a vivir en el exilio, a donde la verdad, tenemos que decir la verdad, a donde en todos los lugares donde hemos vivido en el Golán no nos ha ido bien. Al final no nos ha ido bien. Entonces, si vas a pelear para sobrevivir, de todas maneras, ¿por qué vas a pelear para sobrevivir en Polonia? Cuando puedes pelear para sobrevivir en la Tierra Santa, en la tierra que es de nosotros. Eso es uno. El otro es
Entonces, esa es reacción a vivir en el Golán. Y el otro está conectado. ¿Recuerdan cuando hablamos? Esto es muy antiguo. Hablamos de esto del Maharal de Praga, que dice que uno no puede, que no puede haber una teshuva completa, un arrepentimiento completo en la tierra, hasta que el pueblo judío haga shuvá, regrese a la tierra de Israel. ¿Sí? No puede venir el Mashiach hasta que el pueblo judío se sienta motivado y conectado a la tierra de Israel. Ese es parte del pensamiento. ¿Sí? Entonces, esa es una realidad del sionismo. La otra parte de la realidad del sionismo es crear un gobierno soberano judío sobre la tierra de Israel. Y teológicamente, la creencia, basado en las enseñanzas de la Torá, que la tierra quiere eso. No solamente que Dios quiere eso, ¿sí? Pero Dios nos presenta en la Torá que cuando el judío interactúa con la tierra de Israel da fruto y no se queda seca. Pero cuando otros están encargados de la tierra de Israel, Hasu Shalom, se vuelve un desierto. ¿Sí? Entonces hay algo milagroso en ese pacto. Entonces, durante ese periodo de tiempo, empiezan estos asentamientos en la tierra de Israel y empieza a unirse este movimiento. Entonces, se divide. En 1882, oigan bien, 1882, 50.000 judíos están viviendo, se mudan para la tierra de Israel, están viviendo, empiezan a moverse para la tierra de Israel para hacer asentamientos en la tierra de Israel. En el 1948 hay 650.000 judíos viviendo en esos asentamientos. 650.000. Sí. Entre el año 1882 empiezan con 50.000. En el 1948 estamos hablando de 650.000. ¿Ya? La primera aliyá. Y esto se divide en aliyot. ¿Ya? Primera aliyá es rusos y en su mayor parte, esto es el año 1881 a 1903. Yo debería de también traerles, pero creo que es una experiencia demasiado americana, algunos no lo van a entender. Había un escritor en los Estados Unidos que publicaba bajo el nombre de Mark Twain. ¿Sí? Mark Twain visitó a Israel y reportó lo que él vio en Israel y ya no vio ningunos árabes. Interesante. Anyways, eso sería, ya yo les dije lo favorito de desert. 1881 a 1903 es la primera aliyá, son rusos y judíos de Rumania que empiezan a mudarse para allá a trabajar. Había otra aliyá antes de tema. Sí. Desagradecimiento, entonces había racismo y los rusos no quisieron que el mundo sabía que esta gente de Temán fueron los primeros. Bueno, había más, antes de eso había más, pero lo estudiamos cuando estábamos hablando, déjame corregir, antes de eso había más, pero antes de eso... Yo sé que lo y todo, no solamente los temaníes no cuentan, pero los judíos separatistas tampoco cuentan, especialmente los judíos españoles. Porque tienes, yo conocí a una mujer que es nacida en Israel, en Jerusalén, y habla español perfectamente. Y le pregunté, ¿de dónde aprendiste español? Oh, de mi abuelo. Oh, ¿de dónde viene tu abuelo? De Jerusalén. Oh, ¿de dónde viene el abuelo de él? De Jerusalén. Entonces le pregunté todo. ¿Y quiénes son? Ellos se llaman Yerushalmi, pero son judíos españoles que en reacción, en 1492, en reacción hicieron un grupo sionista que era pro-retorno a la tierra de Israel. El Ramban, Nachmanides, es uno de ellos que va a Jerusalén y empieza el asentamiento. Entonces, estoy hablando de la formalidad aquí. Pero antes de eso había un gran grupo que estaban viviendo. Fue una película, pero eso fue muy triste porque los rusos rechazaron los temaníes y no le dieron plaza para morir y todo eso. Y es,
una desgracia. Sí. Pero hoy en día se puede retornar a su sitio. Entonces, durante ese periodo, la mayor parte de la aliyah es religiosa. 1881 a 1902, por ahí, casi todos los grupos que hacen aliyah en masa es por razones religiosas. El próximo, la segunda aliyah reconocida, es 1904 a 1914. Ese grupo es socialista y los pioneros. Próxima, tercera aliyah, 1919 a 1923, son trabajadores que vienen a trabajar en la tierra por diferentes motivaciones, desarrollando la tierra. Y entonces después vamos a hablar de los kibbutzim y los moshav y todos los diferentes grupos que se van desarrollando. Estoy haciendo la plataforma para crear el edificio. La cuarta aliyah, 1924 a 1929, judíos de Bulgaria y de Polonia, ¿ya? Y entonces empieza esto a explotar en reacción al evento, a lo que estaba ocurriendo con la Segunda Guerra Mundial. ¿Bulgaria y Polonia? Bulgaria. Bulgaria y Polonia. 1924 a 1929, grandes grupos de judíos de Bulgaria y de Polonia. En el periodo durante, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses están en control, y vamos a regresar a esto. Los ingleses están en control de la tierra de Israel, hacen todo lo posible para bloquear los movimientos de judíos entrando a la tierra de Israel. Hacen un bloqueo en el mar, los ingleses, para bloquear a los judíos de entrar a la tierra de Israel. Es importante de hablar de esto. Aunque oficialmente los ingleses habían expresado apoyo para el retorno, para la creación del Estado judío, verdaderamente hicieron todo lo posible para bloquear la inmigración en el principio a la tierra de Israel. Vamos a entrar a algunos de estos detalles, y los barcos que llegaban a la costa. Si no podían de Israel, tocar puerto, y tenían que quedarse lejos. Ajá. Y entonces la gente hacía todo tipo de cosas para tratar de entrar a Israel, ¿sí? Pero también podemos decir que en muchos casos, y está bastante comprobado, que los ingleses hasta armaron a los árabes. Entonces, cuando se declara el Estado de Israel, los árabes, que está dividido, lo que hoy en día se llama la tierra de Israel, estaba dividida en secciones para los árabes, creando una sección árabe y creando una sección judía. El pueblo judío acepta, aunque verdaderamente, históricamente, toda la tierra de Israel era de nosotros, el Estado de Israel acepta eso, y nuestros vecinos, los árabes, no aceptan eso. ¿Por qué? Porque no aceptan una porción de la tierra de Israel, ellos quieren toda la tierra de Israel. Y entonces en el año 1948 tenemos la guerra de independencia causada por esa situación, por esa separación. Porque no querían aceptar. Y es constantemente, eso es lo que se va desarrollando dentro de la política árabe. Entonces vamos a hablar más sobre esa situación. Pero aclarando hoy, lo más importante es entendiendo que los primeros asentamientos, primeros aliyot que entraron a la tierra de Israel, a trabajar la tierra de Israel, compraron la tierra de Israel. No estamos hablando de conquistas, de guerras. No teníamos un ejército. Estamos hablando 1880, no 1948. Tenemos, cuando están viviendo en paz, comprando tierra, tranquilamente, no estamos declarando una soberanía sobre la tierra de Israel, estamos comprando tierra, trabajando la tierra, con intereses de vivir en una forma pacífica en la tierra de Israel. Tenemos vecinos árabes que atacan
a los asentamientos judíos, esos grupos tuvieron que tomar turno para defender a sus familias. En el 1926, cuando yo, a veces cuando yo leo la propaganda árabe, dice, bueno, el problema en el Medio Oeste es Israel. Pero eso no es cierto. Y ellos permitirían que los judíos vivan ahí mientras no organicen la entidad sionista. Pero eso no es verdad. Porque tenemos, antes de la declaración del Estado de Israel, en 1948, que nos atacaron también. Aunque no teníamos ejército, aunque no habíamos declarado un Estado, no querían que los judíos vivan ahí. Entonces, para mí es increíble, como si tuviéramos un área a donde yo declararía, aquí no pueden vivir los negros, o aquí no pueden vivir los chinos. Eso no se le ocurre a nadie. Yo nunca se me ocurre. No oaxaqueños al lado. No, es un infierno. Entonces, sería un lugar terrible. Sí. Faltaría algo. El mole. Ok, anyway. Entonces. ¿Crees que sí? Ok, bueno, entiende el punto. Entonces, crear lugares a donde no podríamos. Vamos a regresar a lo serio aquí. Entonces, crear lugares a donde el pueblo judío no puede vivir. Cuando verdaderamente es nuestro derecho a vivir. ¿Ya? Ok. Entonces, aclarando eso, aclarando la motivación y la unión de los diferentes intereses sionistas. Y entendiendo lo más importante que se lleven, si alguien puede decir, ¿qué es el señor Rabino Viñas? Número uno, que nosotros compramos la tierra. La mayor parte de la tierra de Israel, aunque nosotros tenemos derecho bíblicamente, teológicamente, políticamente, de acuerdo con las leyes internacionales, tenemos absolutamente derecho. Lo hemos sudado, hemos sangrado para la tierra de Israel, tenemos el derecho histórico, bíblico, pero también la compramos y desarrollamos esa tierra. Eso es uno. Alguien que diga que nosotros nos robamos la tierra está absolutamente mintiendo. Eso es uno. ¿Cómo puedes decir que una persona que retorna, alguien se robó la casa de él, él retornó a la casa y ahora va a decir que él está ocupando esa casa? ¿Cómo va a decir él? Alguien se robó algo mío, yo lo reclamo, lo recibo, y entonces el que se lo robó dice que él es el dueño y que yo tengo que devolverlo. Algo parecido a pasar en Cuba. Cuando vuelvo a reclamar las cosas. Sí. Pero esa es la ley internacional. ¿Ya? Ok, entonces, ese es uno. También que no hay un solo sionismo, sino hay múltiples sionismos. Estamos hablando de sionismo socialista, comunista, democrático, político y lo religioso. Muchas diferentes combinaciones. ¿Ya? Vamos a terminar. Sorry. Salud. Tengo catarro. Ok. No, de mí. Mucho thank you. Cuando el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el Rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.